Gracias. Oiga, 2:18, 2:19 ya de la tarde en Morelia. Está lloviendo fuerte. Fernando, ¿qué nos tienes? ¿El agua que está lloviendo moja? Vaya que moja, señor Rosales. Y vaya que está fuerte. Es una tromba que ha entrado por la parte poniente de la ciudad, Juan José. Las afectaciones se están viendo ya en estos momentos en lo que es la parte norte, centro, y también la parte sur poniente de esta capital, Juan José. Todo lo que es la zona del obelisco completamente a vuelta de rueda, al igual que las calles principales como Avenida Madero, también el Manuel Muñiz, Lázaro Cárdenas, al igual también, Juan José, como Avenida Solidaridad, ya están presentando graves encharcamientos en esta zona. Cuautla completamente parada por el tránsito, por el tráfico, Juan José, que pues bueno, no alcanza a avanzar. Todavía sigue cayendo muy fuerte el agua, todavía toda esta zona de Avenida Madero Poniente pues se encuentra también con muchos problemas de tránsito, Juan José. Estamos buscando ya afectaciones en lo que son las colonias bajas. Esperemos que al ratito, pues bueno, no empiece a suceder lo que es clásico en Tres Puentes y en la Carlos Salazar. Acá en la zona del Boulevard García de León, por favor, ahora que puedas, nos mandas una llantita porque no nos vayamos a ahogar. Señora Redondo, le agradezco mucho. Si hay algo, me avisas. Estaremos al pendiente. Ahí está. Ay, Dios mío, está fuerte. ¿No se habrá ahogado el señor Emilio Vaca? A ver si lo podemos tener de una vez para platicar. Porque, ¿qué cree, hombre? Otra nota que también circuló por redes sociales fortísimo el día de ayer, por la tarde, que le robó, atención al... Oye, qué partidazo ayer, el de los Boston Celtics contra Miami Heat, que se fueron a tiempo extra, y muy bien Boston, se pone 2-2 la serie. ¿Hoy hay juego? Creo que sí, pero bueno. Más adelante también, por favor, para que no se separe de la sintonía ahora en este momento, le vamos a presentar la historia de cómo entraron estas bestias de los maestros democráticos, porque son unas verdaderas bestias. Va a escuchar usted el testimonio de las niñas y de los niños, cómo entraron a una escuela a arrebatarles la prueba enlace. Ojalá que se haga algo al respecto. Pero antes, vamos con nuestro compañero Emilio Vaca. Moisés Muñoz sufrió un accidente del cual milagrosamente salió ileso, y bendito sea Dios, él y también toda su familia. Emilio, buenas tardes. Hola, Juan José, buenas tardes. Un saludo buenas a todos sus amigos de Frecuencia Informativa. Pues sí, Juan José, como tú lo comentas, Moisés Muñoz, ex portero de Monarcas Morelia y ahora portero de el Club América, pues ayer se trasladaba de aquí, de la ciudad de Morelia, hacia la ciudad del DF, hacia México Distrito Federal, y ahí a la altura del kilómetro 125 de la carretera Morelia-México, o mejor conocida como la carretera de Occidente, pasando la caseta de Contepec, Moisés Muñoz sufre una volcadura. Pero es que aquí lo extraño, Juan José, empezaron a surgir muchísimos rumores ayer por la tarde. Esto fue alrededor de las 19 horas, 7 de la tarde, cuando surgió este accidente. Empezaron a surgir muchísimos rumores del estado de salud, tanto de Moisés Muñoz como de su familia. Él viajaba con su esposa Verónica, así como sus dos hijos, bueno, Diego, de 4 años, Diego Muñoz, y su hija Sofía Muñoz. Después de este percance, Moisés Muñoz pues resulta pues con la peor parte. Tiene un traumatismo craneoencefálico, así como una fisura en la mano izquierda y varias quemaduras por las bolsas de aire. En otro de los rumores, Juan José, se comentaba que Moisés Muñoz se había convulsionado antes del accidente. Uh-huh. Sufrió una convulsión. No sé si ahorita estamos viendo las imágenes, Juan José. No, estoy viendo las imágenes de la camioneta que... Güey, ¿cómo salió de ahí leso? Y su familia, bendito sea Dios, la tecnología de la camioneta, mis respetos, ¿eh? Exactamente, se comentaba como 5 minutos antes de que ocurriera este accidente, se encontraron con un doctor. Bueno, eso es un simple civil, pero es un doctor que casualmente pasaba por ahí y vieron el accidente, se detuvieron, y él fue el que saca a Moisés Muñoz de la camioneta. Este doctor refiere que su esposa Verónica decía que
Moisés Muñoz se había convulsionado y se había pues ido hacia la cuneta, y con la velocidad y bueno, distintas cosas, esto había generado que volcara la camioneta, y pues el arquero de Club América estaba completamente inconsciente, lo logran sacar, liberan vías respiratorias porque tenía parte de la lengua atorada, y después el doctor explicaba en algunos medios nacionales, Juan José, que Moisés Muñoz tenía los síntomas como si sí se hubiera convulsionado, post convulsión, debido a sus pupilas que ya estaban normal, tenía una respiración pues un poquito alterada, ya después lo lograron estabilizar, pero milagrosamente, si estamos viendo las imágenes en este momento, como tú lo dices, ¡hijo!, la tecnología de la camioneta, esta camioneta, la verdad es que fue prácticamente quien aseguró la vida. Además, como sea, hay que decirlo, no solamente fue la camioneta, sino el haber traído los cinturones de seguridad, sí, que los dos niños también estuvieran en sus asientos pues especiales para los menores de esa edad, la verdad es que eso ayudó muchísimo. Y pues todo, también hay que decirlo, prácticamente ayer el doctor en la noche decía que fue un real milagro de que no les haya ocurrido ninguna otra cosa, Juan José. No, la otra fotografía que hay, Jaime, por favor, para verla, que es, no manches. No, bendito sea Dios que está bien este muchacho, Él, su esposa y su familia, o sea, ya si fue que se quedó dormido, si fue que le dio el telele, si fue la del salta para atrás o lo que haya sido, qué bueno que está bien. Creo que lo que han dicho los doctores ahora es que podrá continuar sin ningún problema con su carrera futbolística. Sus niños están bien, bendito sea Dios, él está bien, y las demás personas que viajaban en su camioneta, qué bueno que no les pasó nada. Ya lo que haya sido, yo creo que es lo de menos en este momento, ¿no? Así es, Juan José. Y bueno, tenemos el audio con una entrevista con el doctor Romeo, que es el jefe de servicios médicos del Club América. No sé si gustes que lo escuchemos. A ver, vamos a escuchar al doctor Romero, el jefe de los servicios médicos del Club América, por favor. Pues estuvo un accidente en la carretera de Morelia a Tlacomulco, un accidente automovilístico. Lo trasladaron a un hospital, Centro Médico de Tlacomulco, y ahí lo que sucedió fue que le hicieron una serie de estudios con los cuales no llegó a nosotros. Nosotros los llegamos y aquí en el hospital hicimos otros estudios. ¿Cuáles fueron estos? Les hicimos una tomografía de cráneo para ver que todo esté muy bien. No tiene ninguna lesión, no tiene ningún daño. Hicimos estudios de tórax y de abdomen, está perfectamente bien. El problema más importante que tuvo fue una serie de cortadas en la mano y en el brazo izquierdo, cortadas que ahorita ya le atendimos, ya las estuvimos suturando, y una pequeña fisura en el segundo dedo de la mano izquierda. Es todo lo que tiene. Se va a quedar internado porque él, nos refieren, nosotros no lo vimos, pero nos refieren que estuvo inconsciente un tiempo después del accidente. Por esta razón lo vamos a tener en observación por lo menos 48 horas. No fue de gravedad, no, le hicimos la tomografía de cráneo, que ahí vemos cráneo y cerebro. Lo vimos perfectamente bien, no vimos ninguna lesión. ¿Las fotos que...? No, él iba manejando, se acuerda que iba manejando perfectamente bien, y después se acuerda ya cuando estaba en la ambulancia, entonces sí, un accidente. ¿Y después? No. ¿Después? Por lo menos 48 a 72 horas es lo que nos indica el protocolo de este tipo de lesiones. No, pues solo porque estuvo inconsciente. Eso nos dijo. No, hombre, qué grueso estuvo esto, pero creo que, como te digo, que lo que dicen es que todo va a salir bien, y que va a estar listo para empezar a darle junto con la temporada, ¿no? Exactamente, Juan José. Hoy se reportó el equipo América. Miguel Herrera y Ricardo Peláez se encuentran allá en Cancún porque ya va a empezar el régimen de transferencia normal en nuestro fútbol mexicano. Pero hoy se reportaba el Club América para los exámenes médicos de rigor. Moisés Muñoz por eso se trasladaba ya a la Ciudad de México. Y al parecer por esta fisura que es el dedo anular, tiene una pequeña fisura, estará aproximadamente en 2 semanas, Moisés Muñoz estará al 100% para comenzar la pretemporada y enfrentar el próximo torneo. La verdad es que sí, tiene que estar muy agradecido con la vida porque, Juan José, después de ver las imágenes, no sé si también el público de Frecuencia Informativa, debemos estar conscientes de que la velocidad, la verdad es que no deja nada bueno, y fue una verdadera suerte, un verdadero milagro de que no les haya sucedido nada. Sí, estamos viendo ahorita la camioneta y no, un milagro, qué bueno que está bien. Y ay, Dios mío, qué cuidado debe de tener uno cuando anda en carretera. Emilio Vaca, te agradezco mucho. Juan José, estamos pendientes, también estaremos pues reportando en los próximos días
empezará el régimen de transferencias del fútbol mexicano y se vienen muchísimos movimientos. Estaremos pendientes con toda la información en lo que respecta al fútbol mexicano y claro que a Monarcas Morelia. Claro que sí, vamos a estar muy pendientes. Pues ¿a quién van a comprar? Pues se rumora ya que llega este jugador procedente de Jaguares, Iber Ruiz, es un medio de contención, pero todavía no se hace nada oficial. Ya sabemos cómo se las gastan aquí en el equipo, y bueno, no solamente aquí en Morelia, sino en todo el fútbol mexicano, que la verdad no sueltan prenda, no dicen ni siquiera qué es lo que están buscando, simplemente rumores, simples rumores, pero hasta que no haya nada oficial, nosotros estaremos informándolo, Juan. Ok, ya se puso creativo nuestro señor productor, señor Emilio Vaca. Le agradezco gracias. Mucho. Gracias, José, estamos pendientes, hasta luego. Ahí está. Mariposa, tienes una mirada de lo más delicada y misteriosa. Ahí está, el señor Emilio Vaca, ya lo tienen ustedes con su reporte de este terrible accidente. Qué bruto, qué bueno que está bien, porque sí estuvo bien fuerte. Esto es Frecuencia Informativa Libre.